en esta edición de Santo y Pecador, en esta carrera electoral que seguramente la vamos a ver avanzar después de las vacaciones de invierno, cuando la clase política se arremangue y salga al barro, como decimos nosotros, a buscar el voto de tener elecciones en marzo, por supuesto. Si no, hablaremos para el año que viene. Pero yo creo, y las especulaciones dicen que posiblemente tengamos elecciones en marzo. Quien debe saber algo de esto, y que también vamos a especular acerca de qué roles van a ocupar en esta carrera electoral, es nada más y nada menos al diputado nacional Dante López Rodríguez. ¿Cómo estás, Dante? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Hay elecciones en marzo? Y lo definirá el partido. Yo creo que en el momento que se esté aproximando a definir las elecciones, creo que dentro del partido se tomará la decisión a través de la presidenta y, bueno, a través del gobernador, obvio, y se verá que si son en marzo o son en octubre. Yo creo que hoy, con la ley de paso que tenemos, creo que también se están acortando los plazos tanto para marzo como, no tanto para octubre. Claro, de todas maneras siempre decimos falta mucho, pero cuando menos nos damos cuenta tenemos a la gente tocando el timbre o golpeando las manos en la casa, ¿no? Y exactamente, mirá, hace cuánto, hace menos, ya va a ser prácticamente un año que estuvimos de campaña, y hoy ya estamos hablando de nuevo de la campaña para el año que viene. Pero bueno, yo creo que la política es la manera de construir el consenso, de construir ideas, ¿viste? Para construir el futuro, creo que es la manera de trabajar, y creo que se hace todos los días de esa manera. Cuando van a Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo están mirando el círculo rojo porteño, por así decirlo? Entonces yo te pregunto por Alberto Fernández, te preguntaré por Mansur, gente que obviamente es muy cercano a los gobiernos del norte, pero ¿cómo lo están viendo a Catamarca? Mira, nosotros, yo con Álvaro en el recinto y con los otros compañeros que son de distintas provincias, les sorprende el ordenamiento que hay en la provincia, les sorprende el ordenamiento tanto financiero del Estado, digamos, y también el ordenamiento en la generación de empleo que viene de la mano de la minería, de los textiles. Creo que también eso, hoy el gobernador le está haciendo un trabajo bastante interesante, pero también habla mucho de nuestra querida ex gobernadora Lucía Corpazzi, la imagen de ella, el cariño que tiene la gente, y yo lo vivo no solamente acá en la provincia, sino lo que es cuando algunas veces me junto con ella en Buenos Aires, o estamos en algún café, siempre se acerca una persona a saludarla, a felicitarla por dos cosas muy grandes que hizo ella. Fue la primera gobernadora mujer en la provincia, y la otra también la primera vicepresidenta del PJ a nivel nacional, que actualmente también creo que son logros que lo hizo Lucía, construyendo a través de la política y abriéndole las puertas a todos los dirigentes provinciales para que trabajen y crezcan dentro del PJ. Creo que hoy el PJ provincial está muy ordenado, los chicos de la juventud están haciendo actividades, la intermedia, la de mujeres. Creo que hoy todos están trabajando para el futuro del peronismo dentro del PJ. Ante, ¿por qué ese ordenamiento? Al menos esto es una especulación mía, pero al mismo tiempo también son lo que dicen las encuestas, ¿no? Que la podemos creer o no, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero yo, como periodista, las usamos. ¿Por qué ese ordenamiento, esa cantidad de obra, no le está alcanzando al gobernador Raúl Jalil? ¿Qué le pasa a la gente? Mira, yo ahí me llegan encuestas, las leo, viste, tengo otra visión, pero creo que hoy la gente tiene un enojo o un descreimiento de la política, pero creo que el gobierno provincial hoy, si vos te pones a ver, que lo decíamos, en relación a los ingresos que tiene un empleo público en la provincia, en relación con cualquier otra provincia, es mucho mejor, tanto con La Rioja, con Tucumán, con Santiago del Estero. Hay diferencias entre 20.000, 30.000 pesos de ingreso en empleo público base, digamos, con lo que decretó el 1 de mayo Raúl, de subir todo el empleo público a 75. Los programas que se están incorporando de asistencia, digamos, son mejores que los programas nacionales, porque incrementaron cerca de 30.000 pesos. La municipalidad también está haciendo un trabajo también muy ordenado en la capital a través de Gustavo, con el ordenamiento, la actualización de los sueldos trimestralmente, digamos. Hay un ingreso que hoy la gente está teniendo. Lo que pasa es que a nivel nacional estamos teniendo un dispersamiento en relación al alimento. Creo que hoy la inflación está consumiendo todo
el esfuerzo que hace la provincia financieramente, y eso lleva a que algunas veces la gente termine enojándose y descreyéndose de los políticos. Vos sabés que yo decía hace unos meses atrás, cuando veía las primeras encuestas, de que la imagen negativa del gobernador quizás pueda tener que ver con la pandemia, tenga que ver con... bueno, el trabajo es algo que lo viene diciendo el gobernador, o viene saliendo informes de que Catamarca es una de las principales o de las mejores provincias con respecto al trabajo, pero ese enojo de la gente, ¿por qué crees, digo, más allá del salario, de lo que me decís, cuál es el tema que hoy le está importando a la gente, que le está molestando? Yo, por ejemplo, el plus médico, hay una ley del plus médico y hasta el día de hoy no se respeta, ¿no? Y sí, el problema que tenemos hoy con los empleados del hospital de niños, digamos. Y sí, algunas veces hay dispersiones de los ministros que no llegan a atender las necesidades, frenarlas antes del conflicto, ¿viste? Hubo cambios en OSEP, ¿viste? Creo que hoy se está cambiando el ordenamiento también en OSEP, ¿viste? Mirá, a mí me pasa, voy a comprar un remedio y tener que estar así un... por lo menos 2 o 3 días tienen que estar dando vueltas con que te hagan bien la orden médica, que tengan todos los datos para que te proteja el descuento, que te cumplan el descuento. Creo que hoy hubo un dispersamiento en ese sentido, bueno, pero creo que Raúl tiene la mirada y tiene la visión en ese sentido para irlo transformando y irlo mejorando. Creo que de poco a poco hoy, y también creo que también hay que ser claro y también verla de esa manera, tuvimos prácticamente 1 año y medio encerrado, todo... Y hoy la gente como que está saliendo y está demandando otras cosas que no las teníamos en ese momento de la pandemia, y hoy es como más exigente, digamos. Entonces, mira, está exigiendo más cosas, sí, en todo sentido, y también está más intolerante, también vos lo ves, porque no la han dejado pasar, se terminan retando, digamos, hay una tolerancia, creo que está muy elevada en ese sentido, por eso también hoy se la ve como un poquito más efervescente a la gente. Dante, Cambiemos empezó a traer gente, qué sé yo, por decirte, vino, ahora creo que viene Larreta, vino Patricia Bullrich, viene gente referente, Manes, claro, bueno, pero Manes vino y fue con el intendente Gustavo Zaide, ¿no? Los puso locos los radicales, pero me parece, está bueno eso, ¿o no? Y está bueno de conocer la idea de Manes, ¿viste? Lo lindo ha sido que nos inviten a todos. Sí, no creo, no. Fue bastante difícil esa foto para el radicalismo. Pero bueno, esa foto que le molesta a los radicales, la foto con Alberto, garpa, como dicen los chicos hoy, porque me da la sensación de que ustedes lo que menos quieren es que venga Alberto Fernández a la provincia. Y el presidente, yo creo que siempre el presidente viene con buenas noticias. Si vos lo ves, estuvo esta semana. Bien, con buena noticia, pero con una gran mochila. Y bueno, pero es el presidente. Yo creo que vos lo ves lo que llevó para La Rioja en el textil, la fábrica que inauguraron en La Rioja, es increíble. Es increíble. Yo hablaba con los diputados, con Sergio Casa, que es diputado de La Rioja, y una obra enorme, enorme, a través del Ministerio de Desarrollo. ¿Cómo será? Bueno, ¿dónde estaba? Sí, Culfa, digamos. Culfa, claro. Tiene un nombre raro ahí. Sí, sí. Bueno, y entonces se abrió una empresa, un área textil enorme. Y cada vez que viene Alberto Catamarca también trae algo de vivienda, algo de industria, digamos, que es bastante interesante. Creo que el trabajo acá en la provincia, creo que como se viene haciendo desde la política, es bastante interesante. Lo que sí, que hay algunos compañeros que andan medio remolones, que hay que contenerlos, que hay que hablarlos, que hay que acercarlos, ¿viste? Y creo que la visión de Lucía en ese sentido está puesta ahí, por eso está saliendo al interior con el PJ, para ir hablando con los compañeros y ordenando. Está conteniendo. Está ordenando la tropa. Está ordenando la tropa, pero ahora, esa foto, vamos a decir que es el presidente y que venga el presidente entonces, pero ¿les preocupa a ustedes el círculo rojo? Lo vamos a poner a Raúl con el presidente tomando un café allá lejos y ustedes de este lado. Este poder que el corpachismo todavía tiene, hay una cuarta pata ahí con el Pocho armando una especie de cuarta pata en la mesa, que antes tenía 3, digo, en esa charla de café, ¿están preocupados por los números o no? Los números de la encuesta. De la encuesta,
se habla, siempre se habla, que diga que no se habla el número, ser necio, pero se habla, pero estamos conscientes de lo que se viene haciendo y creo que eso también va a traer aparejado de acá un tiempito el cambio de idea y de ánimo de la gente. Creo que hoy se tiene mucha fe a Raúl, a Gustavo, en lo que es la municipio de mayor importancia que es la capital, pero también está Guillermo Ferreira, hay varios intendentes que están trabajando también fuertemente para el futuro. Creo que ese ordenamiento dentro del peronismo es espectacular. Dante, no la van a tener a Corpas en la lista. ¿Es un problema para ustedes? Yo creo que la imagen de ella es algo increíble, yo lo cuento y lo digo siempre cuando en la campaña pasada, cuando ella estaba candidata a senadora, la acompañaba para todos lados, toda la provincia, y la gente no es que se le acercaba a buscar, de darme trabajo o resolverme este problema, sino se acercaba para sacarse una foto. O sea, vos decís sacarse una foto porque vos te sacas una foto con alguien que tiene un cariño, un aprecio, y esa es la imagen de Lucía, está intacta. ¿Vos que hablas con ella? Ella va a ir viendo, yo creo que todo esto en relación a las elecciones se va a ir tanteando día a día, a ver cómo evoluciona el gobierno nacional, cómo seguimos acá en la provincia. Y Lucía sabe siempre que nunca va a dejar el peronismo de lado. Entonces, si ella tiene que jugar y ve que el peronismo no le están dando los números, pero quédate seguro que ella va a estar en la lista, ¿no? Vos que hablás con ella, vos sí, vos que hablás con ella, ¿lo reta a Raúl Jalet? Y Lucía, no, ella no reta, ella te llama la atención. Dice, mirá, te llama la atención, te dice, mira, vamos mal por acá, hace esto, hace aquello, Dante, que esto, que aquello. Digo, pero no te rete, ella nunca levantó la voz. Yo estuve con ella 8 años en momentos muy, muy complicados y nunca, pero nunca me levantó, por lo menos a mí personalmente, nunca me levantó la voz. ¿Y a Raúl Javier le dice cosas o no? A todo el mundo le debe decir cosas. Porque ¿qué fue lo último que le dijo a Raúl? ¿Qué vos decís? Mirá, yo vi, ¿qué mujer se queda callada? No, por supuesto. Hoy te dice, no, está bien, vos tenés razón. No, las mujeres hoy te plantean y creo que me parece perfecto porque hoy las mujeres están a la par nuestra, no están ni atrás ni adelante, están a la par nuestra. ¿Qué les hoy dice las mujeres, Corpasi, cuando entra a la reunión, se dice hola, buenas tardes a todos? No sé cómo responde. ¿Y qué les dice? ¿Qué le preocupa a Corpasi? Hoy le preocupa todo esto de lo que le hablamos al comienzo. Creo que hoy el enojo de la gente que aún a veces no llega a fin de mes, que hagamos cosas para que la gente tenga... ¿Le preocupa más peronismo en el gobierno? ¿Ella dice siempre, eso? Yo creo que nos preocupa más a nosotros, no tanto a ella, el peronismo. Yo creo que ella siempre dice si cumplen la función que la hagan y la cumplan. Ella más social y Raúl Jalet más ejecutivo, ¿así es? Se podría decir que sí. Yo creo que ella tiene una visión social. El gobierno de ella, vos podés saber que era un ordenamiento en toda la parte de la visión social que ella tenía, el ordenamiento de escuela, de salud, de vivienda, que era que le llegaba directamente a la gente y eso vos lo vivías en todo momento, porque vos salías, caminabas con ella, iba a un acto, a entrar de vivienda, vos veías el movimiento de la gente y la felicidad que tenía. Bueno, creo que hoy Raúl tiene otra visión, que generar empleo, que nosotros tenemos un desafío con lo que es la minería, digamos, y toda esa visión y cumplir a los empleos públicos también sus beneficios. Creo que esa también es otra visión distinta a lo que tenía Lucía, pero bueno, creo que los dos siempre trabajando para mejorar la visión de la gente. Creo que vos me apuntás a hay funcionarios, hay funcionarios que cumplen o no cumplen, y bueno, eso lo dijo Cristina, funcionarios que no funcionan. Creo que Raúl de poquito a poquito va escuchando a muchos dirigentes y va haciendo cambios en ciertos sectores que son importantes, que vos podés ver en la parte de los CEP, un cambio bastante interesante, y entró una mujer que va a ordenar todo, digamos, entonces es interesante. Cuando están allá en el Congreso, ¿no? Me imagino en los halls, en las oficinas, en el... Tiene un comedor también, ¿no? Tiene un comedor. Hay un rumor muy fuerte. La figura de Raúl Jalil presidenciable o vicepresidente, vaya a saber cómo, ¿no? Un experimento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es real ese rumor? Yo primera vez que lo escucho. ¿Sí? Lo que me estás diciendo es la primera vez que lo escucho, pero bueno, ya me empecé a averiguar allá en Buenos Aires, sería ideal, te imaginas
un representante nacional desde Catamarca sería increíble, increíble los beneficios que puede tener Catamarca con alguien presidencial o que acompañe la fórmula de un presidente, sería increíble. Vos te ves el despegue que tuvo La Rioja cuando Menem fue presidente, te imaginas que puede tener Catamarca. Así y si, que... se va Raúl, vamos a suponer, se va Raúl y no tiene Gustavo Sáenz gobernador. Y por supuesto. ¿Y de intendente? Y bueno, ahí veremos las internas, cómo se posicionan todas las internas dentro. Dante López Rodríguez. Yo tengo todavía prácticamente 3 años de diputado nacional, así que estoy trabajando en ese sentido, viendo de mira, casualmente el otro día una de las asesoras me llamaba, me decía que se estaba por tratar en el grupo de asesores de la Comisión de Vivienda, donde estoy trabajando. Un proyecto de viviendas sustentables para todo el país, digamos, y se está trabajando en ese proyecto de ley. Hay otros proyectos para ver si los unificamos. Entonces, la idea es trabajar en lo legislativo, que es un desafío para mí, porque verdaderamente venía de un ejecutivo muy dinámico a esta parte de que es totalmente distinta, pero bueno, con los asesores que tengo, me dan una mano enorme, sinceramente, con mi hermano, que también sabe mucho de la parte legislativa, fue concejal, fue diputado provincial, así que también me ayuda mucho y estamos en ese sentido, estamos abocados ahí, digamos. Después el futuro irá diciendo por dónde vamos transitando y obvio, concertando con nuestra conductora, que es Lucía Corpaz. Muchísimas gracias, Dante. No, gracias a vos. El diputado nacional, Dante López Rodríguez, nos ha sorprendido, no da muchas entrevistas, ¿no? No, prácticamente nada. Nada. Muy poquito. ¿Por qué? Y porque soy medio reacio a las cámaras. Estuvo muy bien, pero, bueno, sí. Nos ha sorprendido. Vio que decía que el diputado que no habla, ¿no? Sí, habla bastante. Ya hablé recién. Sí. Bueno, son cosas, son chicanas de un multimedia que parece que no me quiere a mí. Saco tapa el diario, siendo que está resuelta la parte de la justicia. Bueno, ellos sabrán por qué será eso, pero bueno, no es de importancia. Muchas gracias. No, gracias. El diputado nacional Dante López Rodríguez, en esta carrera electoral, son quienes van a estar sentados en la mesa grande o chica, vaya a saber qué mesa, el tamaño de la mesa del peronismo. Nosotros vamos a estar con todos los protagonistas de acá hasta que cuando comience esta carrera electoral. Suscríbase a nuestro canal.